Pedro Sánchez vuelve a claudicar ante los separatistas. En la tercera reunión que ha celebrado la mesa del diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, las exigencias de los nacionalistas han sido todas atendidas. ¿El resultado? Bueno, han acordado desjudicializar la política. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de un tiempo modificarán el Código Penal para cambiar el delito de sedición, por el cual fueron condenados y luego indultados los que dieron el golpe de Estado en Cataluña. Ese tema todavía no se toca, pero lo que sí se ha hecho ha sido blindar la lengua catalana. Por ejemplo, en el Senado será una lengua oficial, de tal modo que los senadores que quieran podrán dirigirse en catalán al resto de los asistentes a la Cámara Alta, lo cual requerirá la presencia de traductores e intérpretes para que se puedan entender entre españoles. Además, el Gobierno español pedirá al Parlamento Europeo que haga lo propio. Pero eso no es lo único. ¿Se acuerdan de aquella sentencia del Supremo que obliga en Cataluña a los colegios a dar un 25% de las clases en castellano, en lengua española? Bueno, pues eso se lo pasan por el forro, porque va a resultar que el Gobierno español se ha comprometido a no recurrir el decretazo del Parlament de Cataluña que justamente les permite estar saltándose esa norma. Con lo cual, mientras el Tribunal Constitucional decide, en Cataluña siguen haciendo de las suyas. La verdad es que en la delegación por parte del Gobierno central han estado personajes como Miquel Iceta, como Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, como Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, y como el ministro Bolaños, que es el que le ha puesto cara a la derrota y a la sumisión del Gobierno central frente a los separatistas. Mientras que en el otro lado, la consejera Laura Vilagrà ha salido absolutamente eufórica con todo lo que ha conseguido y ha dicho que esto no es más que el principio, puesto que el objetivo final es conseguir un referéndum de independencia para Cataluña. Esto es lo que hay. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestras frecuencias de TDT, pero ya saben que nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Además, pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos acompañen cada noche si les apetece. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches. Javier, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos. También con nosotros el abogado Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias también por estar con nosotros. Y también nos acompaña la diputada Carla Greciano. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. De inmediato les presentamos a más invitados que nos van a acompañar, pero antes de entrar en materia, recordarles que en Naturhaus se encargan de que los clientes adquieran hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a claudicar
ante los separatistas. La reunión de la mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno central y la Generalitat ha culminado con nuevas concesiones. El catalán será lengua oficial para el uso de parlamentarios en el Senado, que necesitarán intérpretes para entenderse entre españoles. El Gobierno modificará el reglamento de la Cámara Alta para permitirlo y solicitará al Parlamento Europeo que haga lo propio. Además, desprecio absoluto a la sentencia que exige un 25% de clases en español. El Ejecutivo se compromete a no recurrir al decretazo de la Generalitat con el que se evita cumplir esa sentencia. También pactan desjudicializar la política, aunque de momento no se reforma el delito de sedición, tal como exige Esquerra Republicana. En la reunión, por parte del Gobierno, Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez, Miquel Iceta y el ministro Bolaños, que es el que le ha puesto cara a la claudicación del Gobierno. Por parte de la Generalitat, la consejera Laura Vilagrà se ha mostrado eufórica con lo obtenido, diciendo que tiene por objeto llegar a tener un referéndum de independencia en Cataluña. Hemos alcanzado hoy dos acuerdos muy importantes en opinión del Gobierno de España. El primero, un acuerdo para superar la judicialización de la política y para reforzar las garantías del diálogo. Y un segundo acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana. Este es un primer paso para orientar decididamente el proceso de negociación de la resolución del conflicto político. Un primer paso que se da habitualmente en procesos similares a nivel internacional. Pero también se ha puesto de manifiesto, se puso y hoy también, que necesitamos abordar la carpeta que nosotros decimos de evitar la judicialización o superar la represión, que en este momento pues, se está produciendo aún con prisión, con exilio, con inhabilitaciones, multas o multitud de causas abiertas. Y en este sentido, en un marco democrático, se permite pues, el derecho de autodeterminación. Estas nuevas concesiones de Sánchez a los separatistas llegan justamente después de que la Generalitat de Cataluña ya hubiera emitido una orden para expulsar la lengua española de todos los espacios de los colegios. Aprovechando el plazo hasta que se pronunciase el Constitucional acerca de la sentencia del Supremo que obliga a impartir ese 25% de las clases en castellano, el gobierno separatista seguía avanzando en su modelo de inmersión lingüística. La Consejería de Educación ha remitido instrucciones a los centros para que impongan el uso del catalán no solo en las clases, sino también en todos los espacios y actividades. Para ello, cada colegio contará con la figura del coordinador lingüístico, que vendría a ser el comisario político encargado de prohibir el uso de la lengua española. Los dirigentes separatistas de Cataluña están haciendo una intensa campaña para acusar de fascistas a los jueces que han decretado ese 25% en español. Y hasta la televisión pública que pagamos con nuestros impuestos, TV3, en su programa Polonia, ha hecho una parodia del Nodo burlándose de una España que censura el catalán para imponer el español, es decir, lo contrario de la realidad, de lo que ellos están haciendo. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director de elcatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya ves lo que nos toca vivir. Bueno, hemos tenido ocasión de ver en TV3 una auténtica astracanada, un remedo del Nodo en blanco y negro en el que nos presentan a un fascista Estado español oprimiendo a los catalanes, a los que no dejan hablar en catalán, imponiendo el castellano y riéndose de ellos. Pero esa barbaridad, ¿qué es? Bueno, pero es que Polonia es el programa en el que se insulta a Felipe VI, se insulta a los jueces, se insulta a la Guardia Civil, se insulta a la Policía Nacional, se insulta a todo el mundo. Todo lo que huele a España, Polonia es el programa posiblemente con más audiencia de TV3, es la punta de lanza para atacar a todo aquello que molesta al separatismo y que la fiel parroquia de TV3, que más que ver la tele parece que está asistiendo a una especie de ceremonia sectaria, pues empape de los contenidos. Por lo tanto, no es de extrañar, es lo habitual. Es que si Polonia no hiciera eso, es que algo funciona mal. Cuando te atacan en Polonia, es que estás haciendo las cosas medianamente bien. Sí, pero es que en Polonia saca a los jueces españoles como si fueran prevaricadores que imponen normas fascistas. Y es una televisión pública que pagamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Es lícito hacer algo así? No, pero a ver, pero si estamos hablando de una televisión que estamos tú, yo, la audiencia de Distrito Televisión, la gente de la que está en la mesa, estos grandes opinadores, estamos pagando a gente como Jair Domínguez o Peyu, que en antena dicen puta España, e insisto, es textual, no es que quiera molestarles,
puta España como saludo. Claro, si tú ya partes de la base que estás pagando y además gente que la acaban de renovar hace una semana para tener un programa diario en la emisora de la Generalitat de Radio, Cataluña Radio, a dos tipos que dicen puta España cada dos por tres en antena, pues cómo, pues lo demás ya casi es un chiste. Esto de los jueces, la Guardia Civil, es que se ha puesto a Guardia Civil como buitres, es que se ha puesto a Policía Nacional como si fueran prácticamente una especie de discapacitados mentales. Es que esto es lo que hace TV3 cada día, y esto es lo que hace Polonia cada día. ¿Qué es lícito? Por supuesto que no. He escrito un par de libros denunciando este tema y más escribiré, porque TV3 es una vergüenza que debería ser cerrada ya, porque con dinero de todos los españoles lo que se está haciendo es sembrar odio y rencor. Pero bueno, no me sorprende porque es que es la línea habitual de esta gente. Bueno, Sergio, todavía estoy digiriendo la circular esa que han enviado a todos los colegios en las que dicen que el catalán se tiene que imponer no solamente como en las clases, de la lengua en la que dan las clases, sino en toda la vida del colegio, en el comedor, en el patio, y que además van a poner comisarios políticos para asegurarse de que los niños no hablen en español. Bueno, yo estoy esperando que esos que pongan también comisarios políticos en los lavabos para que los niños, cuando vayan al lavabo, no aprovechen irse al lavabo para hablar en español en la intimidad sin que les pillen. Porque es que el problema es que es ese, y tienen tanto odio al español que ya no solamente es el tema de las clases, es que es en el comedor, es en las actividades extraescolares, es en el patio. Quieren realmente desterrar el español, que no olvidemos que es la lengua mayoritaria de todos los catalanes, aparte de una lengua oficial, de ser la lengua común de todos los españoles, es que aparte, es que es la lengua oficial mayoritaria, la que la gente usa más, y como su único, como han visto, que no van a conseguir su república a corto plazo, quieren conseguirlo a medio y largo plazo, como desterrando todo lo español de Cataluña. ¿Y por qué quieren comenzar? Por la lengua española. Y por lo tanto, así estamos. Y el problema no es que Aragonés haga esto, o que Junts haga esto, Esquerra o la CUP. El problema es que Pedro Sánchez está contribuyendo a la impunidad de que la Generalitat de Cataluña incumpla la sentencia del 25%, que era un primer logro, pequeño y modesto, porque un 25% es poca cosa, pero un pequeño logro, y que gracias a Sánchez no se va a aplicar. Al contrario, la Generalitat, como tú has dicho, bien has dicho, hace un par de días se ha difundido en la prensa precisamente esto, que han enviado una circular a todos los directores de centros diciendo que el español ni agua, que no se hable y que no se le ocurra a ningún profesor hablar con ningún alumno en español. Bueno, ya has visto la reunión de hoy de la mesa del diálogo. Lo único que hemos visto ha sido nuevas concesiones, nueva sumisión del gobierno central a los separatistas de Cataluña, con ese compromiso de que se hable en catalán en el Senado, con lo cual habrá que poner traductores e intérpretes para que se entiendan entre españoles, y sobre todo lo que acabas de mencionar, ese compromiso por parte del gobierno de España de no recurrir el decretazo, que lo único que pretende es saltarse la sentencia que obliga a ese 25% de clases en español. Es que es una vergüenza, es que insisto, o sea, que los partidos nacionalistas como Bildu o como Esquerra sean supremacistas lingüísticos e intenten acabar con los derechos civiles de la gente que no les votan, es normal, porque claro, cuando un partido es supremacista no le puedes pedir que no actúe así. El problema es cuando desde el gobierno de España, que debería velar por la igualdad de todos los españoles ante la ley, lo que se hace es ser cómplices de los supremacistas lingüísticos y se permite que se saltan las leyes. A mí no me preocupa lo que haga Aragonés o lo que haga Bildu, a mí lo que me preocupa es lo que hace Sánchez, porque está en la naturaleza de Bildu o de Esquerra actuar así. El problema es cuando no solamente no recibimos ayuda a los catalanes o los vascos, o digamos que nos sentimos españoles, para intentar acabar con estos comportamientos, no solamente no os ayudan, sino que al contrario, se alimenta a los, y perdonen la expresión, a los malos, a los que quieren acabar con la igualdad de los españoles, cuando pretenden, con los que quieren acabar con los derechos civiles, porque es un derecho civil hablar en tu lengua materna, que es la lengua oficial del Estado de España en Cataluña. Cuando esta gente intenta atacar ese principio fundamental, el gobierno de España, Sánchez, al contrario, pacta con ellos. Solamente la existencia de la mesa de diálogo que llaman ellos es un insulto, porque no tiene que haber ninguna bilateralidad entre España y lo que ellos llaman República Catalana, que es un gobierno autonómico. No debería ni existir. Solo el mero hecho que exista es un insulto. Pero que encima se den concesiones ya realmente es gravísimo. Bueno, hay un último detalle que deberíamos comentar. Laura Borràs finalmente se sentará en el banquillo. Está acusada de corrupción, en concreto de prevaricación y falsedad documental. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto juicio oral contra ella por fragmentar contratos para otorgarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Eso supone
que tiene que ser necesariamente suspendida como diputada y como presidenta del Parlamento, algo que la mesa de la Cámara tiene que debatir mañana justamente, ¿no? Por supuesto. Yo lo normal sería, teniendo en cuenta que tanto la CUP como Esquerra como el PSC quieren pasarle cuentas a Laura Borràs, que es una persona que ha atacado en el pasado mucho a estos tres partidos, por lo tanto, le tiene muchas ganas, ya no solamente es un tema de que sea presunta corrupción, sino que aparte ya hay ciertas deudas que cobrarse, pero claro, yo no me fío del separatismo jamás, no me extrañaría que en último momento se hiciera alguna maniobra para dilatar el proceso. También digo una cosa, Borràs está sentenciada porque hasta los suyos, buena parte de Junts, se la quieren cargar, porque el sector de Turull, que quiere volver a cierta, entiéndanme, dentro de la locura que es la política catalana, quieren volver a cierta centralidad, que es un poco lo que tiene ahora Esquerra. Centralidad en Cataluña significa poder pactar con todo el mundo para repartirse el pastel. Esquerra puede pactar con todo el mundo, pero Junts no. Junts no puede pactar con socialistas y con los comunes, porque digamos, se han autoexcluido. Y por lo tanto ellos quieren volver a ese pastel, un poco como lo que han conseguido en la Diputación de Barcelona, que gobernaba el sector PDeCAT, ahora sector sensato de la neoconvergencia, con los socialistas, y quieren volver a eso. Y para eso gente como Borràs les sobra. Por lo tanto, Borràs es un cadáver político. La pregunta es si va a caer mañana o si le van a dar unos días de gracia, porque Junts tampoco puede, digamos, dejarla caer tan fácilmente, teniendo en cuenta que es la presidenta de su partido. Por lo tanto, vamos a ver cómo acaba el chalaneo, pero sí que está claro que si no cae mañana, va a caer en dos o tres semanas, o a la vuelta de septiembre, porque Laura Borràs no la quieren prácticamente ni los suyos, con lo cual no tiene ningún tipo de sentido que piense que va a poder liderar nada. Bueno, pues veremos cómo acaba todo este sainete. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Al contrario, gracias a vosotros por esta labor, porque hay que dar caña al separatismo y vosotros lo hacéis cada día y con eficacia. Seguiremos contando lo que pase. Gracias, muy buenas noches. Don José María Garrido, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, ¿qué le parece? Nuevas cesiones de Pedro Sánchez al separatismo de Cataluña. La sumisión ya es cada vez más escandalosa, ¿no le parece? Bueno, a mí lo que me parece muy importante es que cada vez haya menos independentistas en Cataluña. Y eso es verdad que es lógico, les están dando todo lo que quieren. Los últimos sondeos... cada vez menos catalanes son independentistas. Lógico. A diferencia de cuando gobierna el Partido Popular. Por tanto, yo creo que es algo que hay que celebrar. Pues nada, sigamos entregándole esto lo que pidan. El referéndum de autodeterminación, la independencia. Y ya verá cómo se acaban los independentistas. Si queréis, hacemos una policía patriótica y mandamos piolines, ¿no? Creo que eso no, usted también desprecia a los policías y también les llama piolines. Me refiero qué vergüenza. al barco. Tenemos un presidente que a nuestros policías les llama piolines, qué vergüenza. No me refiero a los usted policías. Usted también les desprecia. Por supuesto que no me refiero a los barcos que mandó Mariano Rajoy y su gobierno. Me refiero a eso. Por supuesto, en ningún caso a los agentes de policía. Pues espérese, tenemos un piolín en la mesa. Subinspector Perdiguero, ¿qué le parece eso de que les llamen piolines a los policías nacionales? Muchas gracias. José María, que es de los datos, cuando mandó un barco que tenía un piolín o los Looney Tunes en el barco como tal. Y que esta prensa de extrema izquierda son capaces de justificar cosas injustificables, de todas las formas. Y cuando oímos todo lo que dijo el presidente del gobierno, aún así, ahora se basan en que eran los barcos que había. ¡Un barco! Fue. Para que veas, dijo los piolines, era un barco. Lo que eran los policías, que eran muchos. No, evidente. Piolín, el barco era uno. Si Pedro Sánchez manda ese barco, manda un barco con un piolín, Pedro Sánchez gobernando, ¿qué dirías? ¿Pero qué estamos hablando ahora? ¿Cómo podemos definir ahora mismo a un policía como piolín? Perdonad estamos en otro país, en otro planeta. No, con don José María, discúlpeme. Es decir, ¿estamos llamando a un policía piolín? No, ¿en qué país vive usted? He dicho que ha habido dos gobiernos. Recientemente en España, uno de Mariano Rajoy, que mandaba un barco con piolín. Y que la mayoría de catalanes eran independentistas y un presidente del gobierno que utiliza en esta ocasión la estrategia política. Mandó a policía a restablecer el orden constitucional en una comunidad como fue la catalana. Y que tuvieron que alojarse en un barco que era el único que había porque en los hoteles no nos querían, nos echaban, apedreaban o hacían opas hostiles en las puertas de los hoteles, con lo cual los compañeros no descansaban. ¿Vale? Nos quejamos, los sindicatos policiales nos quejamos de las condiciones en las cuales estaban allí los compañeros. Pero no mandó ningún barco con gente. Mandó a los policías por un lado y el lugar en el cual se alojaban era el barco, porque era más fácil asegurar el puerto
para entrar y salir gente que de otra manera. Si eso lo llega a hacer Pedro Sánchez, arde España. Pero, a ver, no, pero que usted, vamos, ¿sabe lo que sabe usted lo que montamos los sindicatos con respecto a ello? Poquito. Entonces no diga. No tiene ni idea, José María, lo que está hablando. Os quejasteis de la cena. Eso lo llega a hacer Pedro Sánchez y arde España. Pero que me está contando. Bueno, como veo que los datos usted hoy no lo tiene bien llevado, bueno, allá con lo que usted quiera decir. Yo cada vez menos independentistas en Cataluña. Oye, pues lo que tiene que ver el diálogo. Y cuando les concedan la independencia, menos que habrá. Vale. Vamos a ver, diputada Carla Greciano, ¿usted cómo lo ve? Pues yo tengo otra teoría, me va a perdonar don José María, pero creo que hay menos independentistas por una sencilla razón. Cuando el 4 de mayo pasado Isabel Díaz Ayuso puso la palabra libertad en su campaña, mucha gente lo criticó y no lo entendió. Pero creo que los catalanes sí lo entienden cuando ven que lo que se está entregando por parte del Gobierno de España es la falta de libertad y, como ha dicho nuestro anterior invitado, es que se están atacando a los derechos civiles más fundamentales. El propio Estatuto de Cataluña, en su artículo 6, dice que la lengua española, el castellano, también es lengua oficial y que todos sus ciudadanos tienen el deber y el derecho de utilizarla. Cuando el Gobierno de Sánchez va a Cataluña y, perdóneme la expresión, pero claudica ante el Gobierno catalán y lo que hace es darles todo lo que ellos quieren y pisotea las libertades de los ciudadanos catalanes, obviamente los ciudadanos dicen, yo no quiero ser independentista porque yo quiero tener libertad y quiero ser libre de usar la lengua que yo estime conveniente cuando yo quiera, tanto yo como mis hijos. O sea, se puede decir que hay un efecto Toni Cantó en Cataluña, ¿no? Que lo que mejor, hay es un efecto que a lo mejor como Toni Cantó de rebeldía ante una dictadura, al del español, ante una y los catalanes están gobierno. Deseando hablar castellano y español porque Toni Cantó lo dirige, pues hay un efecto. En Cataluña diferente. No está Toni Cantó, lo que se hay en Cataluña. No, no está aquí es en Madrid, que nos viene muy bien para aprender español. Nos viene muy bien en Madrid, porque oye, que haya una oficina para enseñar a hablar español a los madrileños está muy bien. ¿Sabes lo que es hay en inaudito Madrid? Que alguien esté en contra de la potenciación de nuestra lengua nacional, como es el español. Mucho menos. ¿Qué yo tiene usted en de contra del español? Lo estoy celebrando, ¿no? Lo estoy celebrando de que en Madrid haya una oficina del español en la que Toni Cantó. Y libertad educativa también. Y más que Toni Cantó y más apoyo al Instituto Cervantes a enseñar el español en todo el mundo. Ya que está Toni Cantó y el español, mira, me gustaría pedir una cuestión, ¿no? Y es que haya colegios privados en Madrid donde el español no es lengua vehicular. Quiero decir, el español no es la primera lengua, ni la segunda, ni la tercera. A mí me gustaría que los niños... Pero los padres, no se lo imponen. No, a mí me gustaría que en todos los colegios de Madrid, en todos, incluidos los privados... Que estás hablando de una cosa distinta. Yo querría pedir que nos dejáramos de cortinas de humo para no hablar de que en Cataluña... me gustaría que en Cataluña no se utiliza la lengua oficial española, que es el español. A mí me gustaría... Hablemos de Cataluña. ¿Por qué está usted a favor de que se restrinja y desprecie el español en Cataluña? A mí me gustaría que en los colegios de Boadilla, de Alcobendas, de Pozuelo, en todos los colegios no se hable alemán como lengua vehicular, no se hable suizo, que se hable castellano también. Eso no importa. Si tu hijo es rico, tu familia es rica, tiene mucho dinero, te lleva a un... Yo no entiendo nada. Si tú quieres hablar castellano en Cataluña, hoy puedes hacerlo. No, ¿verdad? Y si tú... Pero tú si quieres hablar en Madrid. Hay colegios en Madrid hacer. En los que no se habla español en ninguna de las asignaturas. José María, que está usted mezclando las cosas. ¿Sí o no? Que no tiene hay colegios en los que solo se habla que es un plan de estudio. Que solo sabe suizo. Un momento, don José María, me permite una pregunta. ¿La asistencia a esos colegios es voluntaria? Hombre, la educación que yo sepa es obligatoria en España. No, hay colegios bilingües. Pero, una pregunta, pero llevar a mis hijos a ese colegio es una cuestión voluntaria mía. Castellano para los pobres, pregunto, alemán para los ricos. Esto es lo que está pasando en Madrid. No se está debatiendo castellano para los pobres. Si llevo a mis hijos, los llevo porque yo quiero. ¿Puede un obrero? ¿Sí o no? ¿Puede un obrero? ¿Por qué se niega a contestar? ¿Sí o no? No. ¿Puede un obrero llevar a un... ¿A un colegio bilingüe público en Madrid? A un colegio en el que sale solo alemán. Todo el mundo tiene derecho a educación. Se está criticando que en Cataluña no se da el 25% del español. Está usted diciendo lo contrario. Es decir, usted está diciendo que hay colegios en Madrid que no se da donde no se habla el español, el 0%, porque se lleva voluntariamente allí a gente porque quieren que su hijo no hable nada de español, pero yo le estoy diciendo que en Cataluña les obligan a no saber español. Pues yo, les condenan a no saber español, pues Javi, a todos. Y eso es lo que yo le estoy diciendo. Javier, si yo en Madrid llevo a mi hijo a un colegio en el que solo se habla alemán, es por decisión mía. Pues yo, no, porque español, no porque me obliguen los separatistas a renunciar a mi idioma materno, que es el español. Perfecto. Que es patrimonio de la humanidad, que hablan 500 millones de personas en todo el mundo. Sí. Que es el idioma más hablado del mundo, después del inglés, y el natal segundo más importante después del chino mandarín. Y yo como español
residente en Madrid y además amparado por la Oficina del Español de Toni Cantó, pido que los colegios de Madrid privados se dé al menos el 25% en español. ¿Qué os parece? ¿Pero que se da? ¿A favor pero o en contra? Que, pero el José colegio María, alemán, en el suizo y en el sueco, en la Moraleja, en Boadilla... Don José María, para estar en esa mesa se presupone un cierto nivel, por favor. No, no, no haga usted trampas al solitario. No, no, no estoy haciendo trampas. Estoy diciendo que hay colegios privados en Madrid en los que se da 0% de español. En Madrid a nadie le obligan a no saber español, cosa que sí ocurre en Cataluña, cosa que usted por lo visto aplaude. Yo quiero que la gente aprenda español, en Cataluña y en Madrid. En Madrid todo el mundo habla español. Yo quiero que se aprenda que los colegios de las urbanizaciones privadas aprendan español y tengan al menos un 25% en español. Yo le respeto. ¿Que los niños en los colegios públicos sean bilingües? ¿Quiere usted eso en Madrid? Yo quiero. Bueno, pues hoy quiero que las organizaciones privadas. Le voy a dar un dato. En Madrid hoy hay 369 colegios públicos bilingües en la Comunidad de Madrid, pagados por la Consejería de Educación. Perfecto. Porque los niños en Madrid eligen si quieren un colegio público bilingüe o un colegio público que no sea bilingüe, el que esté más cerca de su casa, el que no esté más cerca de su casa. Y todo ello pensado en una calidad educativa, no en un sectarismo y en una dictadura, que es lo que están poniendo en Cataluña. Me parece fenomenal. Enhorabuena a la consejería. Yo lo que quiero es que en Madrid no haya ningún colegio privado que dé el 0% en español. ¿Y por qué quiere usted imponer? Porque me encanta el español y porque, oye, yo creo que en Madrid, ¿en aprovechando la oficina del español de Toni Cantó, ¿por qué está usted en contra de la libertad? ¿Por qué quiere usted coartar la libertad de un padre que quiere dar una educación a su hijo en un idioma determinado? ¿Te parece mal? ¿Entonces te parece bien que un padre catalán ponga un 0% de castellano? Me parece mal que no tenga libertad para elegir. O sea, en Madrid, decir, un padre en Madrid puede coger y decir, puede elegir mi hijo lo que va quiera a un colegio que no aprende nada de español y va a hablar todo en alemán. No. Pero en Cataluña no lo puede elegir. Vamos a ver. Yo digo, en todos los sitios... Según la Constitución, ese niño está obligado a conocer el español y tiene el derecho de utilizarlo donde quiera. Y si el padre decide que le quiere dar una educación en un determinado ámbito en el que no se hable español, es porque ya lo habla en casa y quiere otra cosa. En Cataluña, en cambio, el padre no tiene libertad. Porque aquellos que usted apoya, esos nazis, no apoyo a nadie, esos nazis que gobiernan en Cataluña y que desprecian la libertad, obligan a que esos niños no aprendan español. Les obligan. Y se saltan las sentencias judiciales. Y el presidente al que usted apoya, ese Sánchez, que claudica ante esos separatistas, les permite que así lo hagan. Un padre rico en Pozuelo puede permitir que su hijo aprenda el 0% en castellano y no en Cataluña. Yo lo que quiero es que en Madrid todos los colegios privados obliguen, al menos den el 25% en castellano, igual que en Cataluña, porque soy coherente. Javier, te sumas a mi petición de que todos los colegios privados den el 25% en castellano. No me sumo porque yo estoy a favor de la libertad. Claro, y usted quiere imponer la libertad en Madrid, en Cataluña, en los colegios privados, pero no, ¿en los públicos qué? Claro. ¿Y en los públicos? ¿Qué es donde va esa gente que no puede pagar? ¿Qué? ¿Usted les obliga a que no sepan español en Cataluña? No, yo quiero un 25% en todos los colegios, en los privados y en los públicos, en los de Cataluña y en los de Madrid, un 25%. Vamos a ver, ¿de verdad usted se cree lo que está diciendo? ¿O es el directorio que le dan a seguir cuando va a una determinada? A mí no me da ningún directorio nadie. ¿No? Yo estoy diciendo que me gustaría... Está llamando Sánchez, debe haber dicho algo incorrecto. ¿Qué querías decir? A ver, eso de obliguen, para que vea la extrema izquierda cómo es, quieren que obliguen a que en Madrid den, o sea, es decir, no obligan a que den el 25% allí, no obligan a que apliquen una sentencia judicial, no obligan a que, y sin embargo obliguen a que en Madrid, un señor que paga su educación como le da la gana, como usted dice, mire, no tiene ni puñetera idea lo que está diciendo, ni puñetera idea, ¿vale? Y me da vergüenza que un periodista, que se dice de periodista, diga cosas que no tienen ni idea en lo que está hablando, de entrada. Y usted encima, como estamos hablando de los nazis, y usted quiere obligar que en la Comunidad de Madrid se obligue a los colegios privados a que sepan... A dar español. No, ¿ha habido algún colegio privado bilingüe o trilingüe? ¿Ve? Una vez más. No tiene ni idea, una vez más, ¿vale? Con eso creo que le digo todo. ¡Todo! En ningún colegio privado, bilingüe, trilingüe, hablan todo el mismo idioma. En ninguno. Yo puedo tomar. ¿Vale? Por tanto, es que usted no tiene ni que hablar. Solo yo cogí la bolsa ahora mismo y me iba. En este bloque del programa solo quería defender que se dé el 25% en español. O sea, uno de extrema izquierda quiere que obliguen a que se hable en castellano en los colegios privados que los padres llevan voluntariamente a que aprendan un idioma. A ver, señor Fanego, ¿quiere decir algo? Es que yo alucino. Don José María sabe que le respeto desde la A hasta la Z. Que usted sabe el abecedario y yo creo que escribe y tiene prosa. Por favor, simplemente, mi hija va a un colegio bilingüe en Madrid y mi hija tiene una serie de asignaturas que son en castellano, en español. No, yo no soy rico. Porque vas a un colegio privado y eres rico, ha dicho. No, don José María sabe perfectamente. O sea, no, y ahí, y tú, no te rías, no te rías. Es que es muy heavy, pero es que mi hija
va a un colegio que puede hablar perfectamente dos idiomas. Es decir, el español, que es su lengua vehicular, y el inglés, que es el resto y las materias troncales de su asignatura para tener. O sea, ¿qué me estás contando? Es simplemente decir, ¿por qué sois tan esbirros de algo que no creéis ni vosotros mismos? Javier, perdona por defender que en todos los colegios, sean públicos o privados, sea del 25% en español, sea en Madrid o Cataluña. Oye, yo pido disculpas. Yo venía aquí a defender que el 25% en todos los colegios públicos o privados, sea un alemán en La Moraleja o un sueco en Boadilla o uno en Castelldefels, sea el 25% en castellano. Lo siento que has sentado tan mal. Entonces entiendo, don José María, que defiende que eso se pase también en Cataluña. Por supuesto, los públicos y los privados. Bueno, pues su presidente no le hace caso. Mi presidente es el mismo presidente que todos, porque, oye, que yo sepa, de momento vivimos en una democracia. Sí, lo que pasa es que nosotros le discutimos a nuestro presidente. Y, claro, efectivamente, y me parece bien, esa es la virtud de una democracia, que de momento estamos. Bien. Entonces, ¿se puede estar a favor o en contra? Yo, mi opinión libremente es que el 25% sea obligatorio, tanto en colegios públicos y privados, tanto en Madrid y en Cataluña. Teóricamente en los privados... Es respetable lo que digo, ¿no? No, teóricamente en los privados es potestad de cada padre llevar a un colegio privado en lo que él quiera. Es que yo no creo en las rentas para enseñar español. El español es una lengua tan importante y tan maravillosa que creo que no hay que distinguir entre público y privado, entre Madrid y Cataluña. Que tenemos que tener el 25% en todos los centros. En fin. ¿Usted cuando va a Cataluña habla en catalán? Castellano. Yo no soy... ¿Y le entienden? Bastante bien. ¿Y le entienden? ¿Quieren entender? Yo soy más de ir al sur, la verdad. Aunque José María sabe que le respeto y sabe usted es que maravillosa. No tiene dónde... Bueno. Pero yo cada vez que iba a Cataluña hablo en castellano y me han respondido en castellano. Afortunadamente, los catalanes también sabemos español. De momento. Una pena que en mi tierra no se respete la libertad de las personas y los padres no puedan elegir cómo educar a sus hijos, porque la libertad sí debería ser lo que todos reivindicamos. Pero es igual, este gobierno ya nos tiene acostumbrados a cosas bastante exageradas, como por ejemplo, que ahora nos esté ya calentando la situación para cuando conceda el indulto a Chávez y a Griñán. El mayor escándalo de corrupción que ha vivido este país durante la transición fue el fraude de los ERES, robar el dinero de los parados para gastárselo en cocaína, en fiestas, repartírselo entre ellos, colocar a los amiguetes, enriquecerles. Alguno incluso tenía dinero pasar una vaca, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que el Tribunal Supremo ratifica la condena de dos expresidentes del PSOE, expresidentes de la Junta de Andalucía, enormes dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Uno de ellos, Chávez, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Y el otro, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel y a 15 de inhabilitación por prevaricación y por malversación de dinero. Bien, pues da la impresión de que el gobierno de Pedro Sánchez ya está como sembrando el terreno para que nos vayamos acostumbrando para cuando llegue el momento de darles el indulto y que no tengan que ir a la cárcel. ¿Es eso justo? Cualquier persona cuando comete un delito va a la cárcel. Si es amigo del presidente del gobierno, no necesariamente. Y me preguntarán, ¿y cómo sabes tal cosa? Bueno, ya indultó a los golpistas de Cataluña porque le convenía, ¿no? ¿Por qué no volverlo a hacer? Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso.
elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Antes de entrar en otros detalles, permítanme que por un momento les hable del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El gobierno de Pedro Sánchez está ya preparando el terreno para indultar a Chávez y Griñán, insistiendo en su honorabilidad a pesar de la condena por el escándalo de los ERE. El Tribunal Supremo ha considerado probada la trama delictiva y ha ratificado la condena a 9 años de inhabilitación a Manuel Chávez por prevaricación y a 6 años de cárcel a José Antonio Griñán por prevaricación y malversación. El escándalo de los ERE de Andalucía fue el mayor caso de corrupción de la democracia, en el que al menos 680 millones de euros fueron desviados de los fondos para los parados y repartidos en una red clientelar que enriqueció a diversos individuos, algunos de los cuales hicieron grandes gastos con ese dinero en fiestas y en cocaína. A pesar de la firmeza de la condena y de lo escandaloso del caso, la portavoz del PSOE, la ministra Pilar Alegría, se encargó ayer de ir preparando el terreno para la concesión del indulto. Trató de justificar la corrupción de Chávez y Griñán, asegurando que ellos no se quedaron con el dinero defraudado. Ni Griñán ni Chávez, que ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Desde la oposición, Inés Arrimadas dice que es increíble la férrea defensa que desde el PSOE hacen de los condenados. Y Alberto Núñez Feijóo le recuerda a los socialistas que deben depurar responsabilidades. Es increíble que el PSOE les esté defendiendo hasta el final, porque aquí el bipartidismo siempre, si la corrupción es de su partido, nunca critican nada. Si esto fuera de otro partido, del Partido del Frente, vamos, estaría ardiendo Troya. Al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades. Tanto lo que piden ellos cuando pasa en otros partidos, resulta que cuando es en el propio, aquí no pasa nada. Carla, ¿están tratando de irnos ya masajeando para cuando les indulten? Están mintiendo y justificando lo injustificable, pero además de una forma descarada. Y es increíble, y yo no me hago la idea, ¿cómo es posible que se haya una sentencia que esté condenando a 16 altos cargos en un caso que es el más escandaloso de malversación de toda la democracia española y la ministra acabe hablando mal del Partido Popular y criticando al Partido Popular? Pero a ver, vamos a ser claros. Lo que tenían que haber hecho era haber salido, haber pedido disculpas y haber aceptado la sentencia. Porque luego, cuando se hacen encuestas, se lleva la mano a la cabeza a todo el Partido Socialista cuando ven que los españoles quieren un gobierno que defienda valores y que crea en la justicia la defienda. Y no que cuando son los suyos, entonces estén preparando indultos y estén buscando darle la vuelta a la tortilla. Esta mañana decía Almeida, esto es el mundo al revés, vamos a tener que darle las gracias por haber delinquido. Han delinquido, lo ha dicho un juez. Y lo que tienen que hacer es pedir perdón
y dejar a los demás en paz. Me preocupa un poco cuando dice la ministra que pagan justos por pecadores, porque es un modo como de acusar de prevaricación a los jueces que les han condenado, como diciéndoles que les han condenado injustamente, ¿no? Es que les han condenado por prevaricar y por malversar fondos públicos de todos los españoles. ¿Y eso qué significa? Que ellos dicen, sus justificaciones, no se han llevado un duro, sí, pero han estado en una red clientelar en Andalucía durante muchísimos años, lo han tolerado y han cometido de la cual se han beneficiado, porque ellos han sido presidentes gracias a esa red clientelar. Entonces, no vamos a dejar que este gobierno tome a los españoles por lo que no son. En este país hay un 98% de alfabetización. No somos ninguno tontos. Todos sabemos leer y escribir. Y por lo tanto entendemos que la mentira que está contando el Partido Socialista y lo que intenta hacernos creer de que son buenas personas, una persona que ha delinquido, no es buena persona. No, José María. Para empezar, me parece una vergüenza que alguien del Partido Popular dé lecciones en Madrid, que se ha robado del agua, de las víctimas del terrorismo. Púnica, Lezo, Gürtel. El 0,63% de lo que se ha robado en Andalucía. Que tenéis la sede en Génova pagada con dinero negro, Hospedal, Policía Patriótica, etcétera, de dar lecciones de corrupción. Yo creo que habría que tener, para empezar, un poco de... Bueno, y eso justifica a Chávez y Griñán, ¿no? De discreción. Dos, mira, yo voy a leer lo que Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, decía en el año 2019, y digo palabras textuales, cuando no dirigía al Partido Popular Nacional, y decía, lo siento por Griñán, no es una persona corrupta, cierro comillas. Esto lo decía Alberto Núñez Feijóo. ¿Sabes lo que ocurre? Que Alberto Núñez Feijóo, en su día, cuando no estaba en política nacional, ayer no estuvo tampoco desafortunado, dice lo que dice todo el mundo. Cae. El señor Griñán ha robado 0 euros. Que el señor Chávez ha robado 0 euros. Que Pepe y Manuel, como le llaman en su familia y como le llaman sus compañeros, son gente decente, que vive honradamente y que viven humildemente. Entonces, y que no son ni Ignacio González, que no son ni Granados, que no son la gente de la Púnica, y que no son los sinvergüenzas en Madrid que han robado. Los jueces del Supremo han dicho, que está demostrado que había una trama corrupta y que Griñán estaba al corriente y la toleró. Es decir, es un delincuente que toleró que otros robaran. Delincuentes los que han robado en Madrid, por cierto, sin coste político en Madrid, porque en Andalucía ha habido un coste político. Por supuesto que ha habido errores en la Junta de Andalucía, a la vista está de que el Partido Popular, después de 40 años, gobierna después de que el Partido Socialista... Después de tanta corrupción, es lógico, claro, los votantes les han echado. ¿En Madrid cuándo? Javier, yo tengo 37 años, yo no me acuerdo de haber visto otro gobierno que no sea el Partido Popular. Aquí he visto dimitir a una presidenta que había plagiado un máster, que había robado botes de Leroski, a una presidenta ya no está ninguno de ellos gobernando, que dimitió porque su ya no está ninguno de ellos gobernando. Uno, su vicepresidente número dos cogían y habían robado. Ninguno aquí se ha robado del agua. Ninguno aquí de ellos sigue en el gobierno. Del terrorismo. En Madrid camina. Señor Garrido. Garrido, son ninguno sinónimos sigue, de corrupción. No sigue ninguno de ellos en el gobierno. Factura y no se pasa. No sigue factura. Ninguno de ellos en el gobierno. No, José María, yo le voy a pasar una factura, ¿vale? La del hermano de Ayuso es la que hay que pasar. ¿A cuánto cobraba las mascarillas? ¿Qué sentencia hay que pasar? La del hermano de Ayuso. La de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Me voy a pedir las facturas que hay que pasar. Para hablar de corrupción del PSOE de Andalucía en Madrid hay que tener muy poca cara. Le voy a lanzar una apuesta. En el año 2017 el Partido Socialista intentó que no se indultara a nadie por delitos de corrupción política. Yo espero volver a este plató y tener que decirle que efectivamente el Partido Socialista no ha indultado a Chávez y a Griñán y ha cumplido y ha sido coherente por primera vez desde que está gobernando este país. Porque siempre dice una cosa y hace la contraria. Espero que la justicia, así que espero en instancias superiores, recuerde esto que estamos hablando en este momento. Reconduzca lo que es una sentencia injusta. Porque Griñán y Chávez son personas honestas y decentes. ¿Usted también cree que los jueces han prevaricado? Esta sentencia no es de recibo. ¿Usted también cree que los jueces han prevaricado? No es de recibo. Y más cuando en Madrid... Por aquí dicen que los jueces han cometido prevaricación, puesto que han condenado injustamente a unos inocentes. ¿Usted qué opina, señor abogado? Yo lo que sí que de verdad que es que yo... Simplemente su pensamiento justifica que yo sea cada vez más extrema derecha. Es decir, pero simplemente por el mero hecho... El mero hecho de defender la libertad, cosa que usted no. Es decir, el mero hecho de defender la justicia, cosa que usted no. Como Guadilla, es decir, la justicia. No, ¿a usted la han condenado a prisión, a pena de prisión de 6 años? ¿A usted la han condenado alguna vez?
¿La han condenado alguna vez? Esa sentencia. ¿La han condenado alguna vez, don José María? ¿La han condenado usted? No voy a defender. ¿A 6 años de prisión? Que se busque un chivo expiatorio. ¿Le han condenado usted, Supremo? Es una persona decente y honesta. Mire usted. Es que usted está justificando. ¿Y dale con acusar de prevaricación al juez? Bueno, puedo defender que es una. No, no. Que Griñán es una persona. Yo no sé cómo voy a poder defender. Igual está usted incurriendo en algún ilícito penal acusando de prevaricación a los jueces del Supremo, ¿eh? Le aviso por si quiere reconvenir del tema. Reivindico mi oportunidad de poder contestar a esta pregunta, simplemente, señor director. Es decir, ¿a usted la han condenado alguna vez a 6 años de prisión? ¿A usted puede responder sí o no? No me ha condenado. No tiene nunca lo han condenado. ¿Usted sabe lo que significa una condena cuando el Supremo ratifica lo que otro escucha, votos usted en sabe, contra. ¿Usted sabe lo que significa? Escucha, ¿usted sabe lo que significa eso? Votos particulares. No. ¿Usted sabe lo que significa? 13 años de cacería. Escucha, ¿usted sabe que de cacería? No, de cacería no. Del latrocinio. Lo que ustedes han cometido en aquel fondo de reptiles, no. De sinvergüenzas. ¿Qué es lo que habéis hecho? Sitio. ¿Qué es lo que han hecho a ustedes el allí? Escuche, no, pero ¿usted sabe lo que es una condena por el Supremo ratificada? Usted no ha visto una sentencia del Supremo en la vida. No. O sea, no, escucha, eso es lo que significa. Es decir, que tengamos que venir aquí a tener que justificar que dos señores que han sido condenados, ratificados por el Supremo, que tengan que ir al trullo. A ver, ¿cuándo condenará a la gente de Madrid que ha robado, que nos ha robado hasta del agua? Hasta del agua. Si lo único que le pido es coherencia. Hasta del agua. Si lo único que le pido es coherencia. Aquí en Madrid. Simplemente coherencia. De las víctimas del terrorismo, de una Si lo único que le pido Blanco, es coherencia. Única, Lezo, lo que no puede ser usted es incoherente. Aguirre, bueno, González. No. Bueno, está claro que aquí hay alguien que no quiere hablar de los delincuentes condenados y que trata de echar hacia el ventilador otras cosas. Vale. ¿Usted cómo lo ve? A ver, hay que reconocer, don Javier, que este gobierno está amparado en una moción de censura con una sentencia que supone el 0,003% de lo que ha supuesto los ERE de Andalucía. 0,003%. Sentencia que además posteriormente se demostró que el juez vengativo escribió ese párrafo que luego se retiró, con lo cual esa moción de censura se amparó en algo que no era cierto. La moción de censura es un mecanismo legal, ¿eh? Eso es. Ahora, que se considera lícito o no que se utilizara con esa justificación, bueno, al menos real, objetivo no era, pero lícito fue su utilización. Pero lo que voy, don Javier, un 0,003 correcto. Del montante que ha supuesto de los 680 millones de euros que ha supuesto. 680 millones demostrados hasta el momento. Se cree que hay más y aún quedan piezas abiertas que están por venir, ¿eh? Sí, porque sabe usted que a la IAP repartieron todas las causas para correcto. Que no fuese el montante, para que se alargase el tiempo y para que, bueno, así es. Hablamos que bueno, de eso es, para que bueno, puntos suspensivos. Malversación eso. De fondos para públicos. Para eso se hizo, para que bueno. ¿Vale? Sí, lo ha dicho él, lo ha dicho Alfredo. Se cortó, se troceó, se alargó, para que bueno. Hombre, lo ha denunciado Alaya. O sea, lo denuncia la jueza que ha instruido este caso. O sea, no lo ha dicho cualquiera, lo ha denunciado. Que ha sufrido amenazas. La jueza que ha instruido este caso. Ahí lo tienes. Amenazada. Búscate en tus datos, muchas veces, declaraciones de la jueza. El gobierno del Partido Popular no se. Pero mire, Javier, cuando alguien. Yo llevo toda la mañana diciendo, sabía que iba a toparme con un individuo como este señor hoy, aquí en el plato. Llevo toda la mañana oyendo a periodistas de extrema izquierda que no quieren entrar al fondo del asunto. Es decir, a estos mismos que se llenan la boca con Franco y, sin embargo, dicen con esta ETA que no mata a ETA, a estos mismos que justifican lo injustificable, que dijeron que con Cristina Cifuentes por dos tarros de crema, o señor Bárcenas, el comisionista, que no se lleva tampoco nada, simplemente era comisionista, le han condenado a 20 millones, perdón, a 20 años. ¿A cuántos años han condenado a Bárcenas? 20 años de cárcel. ¿A cuántos han condenado a Chávez? A 6 años. ¿A Griñán? A 6 años. Un poco desequilibrado, pero, ¿no? Bueno, para que vea, ¿vale? Aquí se trata de robar, pero como son muy puros y muy castos, ¿vale? No han hecho son nada. Muy honestos. Entonces, a lo que voy, sí que es cierto que hoy estaba ya, no ha salido la sentencia todavía y están diciendo que estaban preparando. Hasta septiembre no la comunicarán la sentencia. Por eso es. Y muchos de estos periodistas que justifican lo injustificable, le puedo asegurar, el juego de quiera Javier y ganaría, que no se leen ni una sentencia y hablan desde el más absoluto desconocimiento al respecto de lo que hay. ¿Vale? Yo sí me leo muchas y puedo debatir porque evidentemente me leo porque me interesa ver según qué dicen. Como dice don Fernando, no es que sea un tribunal supremo el que haya condenado a esta gente. Es primero un tribunal superior de justicia de Andalucía correcto. Ratificado por el tribunal supremo, que no es un juez, son varios jueces al respecto de los que hay. Todos confabulados, ¿verdad? Qué sorpresa. Me hace una gracia. No, me pica. Como individuo policial, ¿qué te parece que el Partido Popular en Madrid robara dinero de las víctimas del terrorismo? ¿Qué te parece que se robase? Tenemos la educación. No oigo nada. No oigo nada si habla. Lo dice la
Guardia Civil. Silencio. Sí, la Guardia Civil dice que el Partido Popular de Madrid robó dinero de Ángel Blanco. ¿Qué os parece? Como individuo policial, ¿qué te parece? Qué fuerte. ¿Hablas de eso? A ver, ¿quién ha robado qué, señor Garrido? Digo que la Guardia Civil, hay informes que dice que el Partido Popular en Madrid ha robado hasta de un acto de Miguel Ángel Blanco. La Guardia Civil no condena a nadie. ¿Quién del Partido Popular ha robado? Son unas acusaciones muy graves. No, pero señale usted, ¿quién es el delincuente? ¿Quién ha robado? ¿Quién? Si no lo tienes contrastado... Oye, que Madrid no ha robado a nadie y que aquí no ha habido corrupción. No, pero díganos quién. Don José María, son unas acusaciones muy graves. Lo que está diciendo usted... El juez desarchiva en todas las causas que se presentan. Lo digo, lo redigo. No, escucha, Cristina Cifuentes, son acusaciones muy graves. 19 denuncias archivadas en 3 años. 19 denuncias archivadas en 3 años. ¿Qué casualidad? ¿Porque es inocente? ¿Porque es inocente? Es que es muy fuerte. ¿Usted no cree en los tribunales? Sí, es buena persona. Hay que ver la justicia. ¿Porque es inocente? Como Cristina Cifuentes. Una buena persona es aquella que es inocente. No una persona que es corrupta y que está condenada por un juez, que son los que condenan, no la Guardia Civil. Oye, por cierto, lo del hermano de Ayuso ha prescrito. No tenemos tiempo, seguro, para tratarlo, pero lo de las mascarillas ha prescrito. Pero ¿hay alguna condena contra él? No, hombre, ¿cómo va a haber una condena? No, estamos centrados de hace 13 años. No, pero ¿por qué? Porque los jueces prevaricadores no actúan contra él. 0 euros, divide las comisiones que se llevó el hermano de Ayuso. ¿Usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Sí, sí, que el hermano de Ayuso se llevó comisiones. Sí, pero ¿que hizo algo ilegal? ¿Tiene usted pruebas de que hizo algo ilegal? ¿Qué es lo que se ha llevado Griñán? Y decimos la diferencia. Señor Garrido, ¿tiene usted pruebas de que el hermano de Ayuso hizo algo ilegal? No, yo te estoy diciendo que el hermano de Ayuso se llevó comisiones empresariales. ¿Algo ilegal? Empresarial. ¿Pero era legal o ilegal? Que estoy proponiendo un juego que es coger y decir, ¿cuánto beneficio empresarial se llevó el hermano de Ayuso de vender mascarillas en la peor época del COVID? ¿Qué delito cometió? Y eso lo restamos a 0 euros, que es lo que se llevó. No, dígame. ¿De qué delito le está usted acusando? De ninguno. No cometió ningún delito. Claro. Bueno, pues Chávez y Griñán sí. Cometieron sendos delitos por los cuales están condenados por un tribunal que ha ratificado el Tribunal Supremo. Condenar delitos, a gente inocente. Y yo... O sea, usted insiste que Chávez y Griñán son inocentes. Han robado 0 euros y son personas. Son inocentes. Rectas y buenas, no han cometido y buenas ningún delito. Personas. Y no. El juez Garzón ha robado algún para dinero. Mí lo fácil, el juez para Garzón... mí lo fácil, mira Javier, para mí lo fácil sería coger y venir y decir, mira, ponerme de medio lado, defiendo la justicia, se acabó y ya está. Es que es algo que usted no defiende la justicia. Personas, no, que eso sería lo fácil. Lo difícil. O sea, no defiende la justicia. Lo que estoy haciendo, ¿cree que la justicia es injusta? Lo que estoy haciendo es lo difícil, que es decir, que Pepe Griñán y que Manuel Chávez no han cometido ningún delito. No han cometido ningún delito. Ninguno. Y no han robado ni un euro. A diferencia de lo que ha pasado. ¿Puede repetir que Chávez y Griñán no han cometido ningún delito? ¿Lo puede repetir? Chávez y Griñán no han robado ni un euro, a diferencia de lo que ha pasado. Pero han cometido algún delito. Durante muchos años. Pero, don José María... Año tras año. Pero usted ha dicho que no han cometido ningún delito. ¿Se reafirma? ¿Se reafirma en que no han cometido ningún delito? Me reafirmo en que Pepe Griñán y Manuel Chávez han robado 0 euros. Pero a diferencia de mucha gente del Partido Popular que ha robado hasta pero de la quiere agua, contestar, hasta de la quiere contestar. ¿Han cometido algún delito, sí o no? Javier, que te estoy explicando. ¿Han cometido algún delito, sí o no? Que han robado 0 euros. ¿Pero han cometido algún delito? A diferencia de Pepe de Madrid, 0 euros. A diferencia de Pepe de Madrid, que van con las manos llenas, que se han comprado... Además de robar, hay otros delitos. Matar, violar, extorsionar, defraudar. ¿Han cometido algún delito, sí o no? Pepe Griñán y Manuel Chávez han robado 0 euros. ¿Y han cometido algún delito? A diferencia de los dirigentes del Partido Popular. ¿Y han cometido algún delito? A diferencia. ¿Y han cometido algún delito? A diferencia de los dirigentes del Partido Popular. Don José María, que ya somos mayorcitos todos. 0 euros. 0 euros. Si usted quiere acusar al Tribunal Supremo de prevaricación porque ha condenado injustamente a Chávez y Griñán, porque según usted dice no han cometido ningún delito. He dicho, es lo que ha dicho, he ¿no? dicho que Chávez y Griñán, y rectifico mis palabras, Chávez y Griñán han robado 0 euros a diferencia de lo que ha pasado. ¿Y han, Madrid, ¿y han cometido algún delito? Una presidenta de la Comunidad de Madrid por robar en el Eroski, coño. ¿Y han cometido es algún delito? ¿Y han cometido algún delito? Que dos vicepresidentes han dimitido por lo que han dimitido, que han ido a la cárcel. Que aquí está Gürtel, no hay remedio, y me vais a darle fiebre a mí. ¿Una observación? A ver, señor abogado, échenos una mano. Usted, le vuelvo a iterar. Usted que, usted que tiene capacidad suficiente y está legitimado para contestarme. ¿Usted cree que un Tribunal Supremo condena a 6 años de prisión por algo injusto? Dígamelo usted. Dos tribunales. Escuche, el señor Garzón, juez estrella, el juez estrella, ¿ha sido condenado por robar algo? No. Condenado ha sido por condenado por otras por otro delito, causas. Por prevaricación. Otras causas.
¿Usted cree? El mismo delito porque el que ha condenado a Chávez y Griñán, a Griñán además causas, por malversación. Otras causas, por eso también se va a prisión. No solo por... Pero déjeme terminar, don José María. Don José María, déjeme terminar. Usted sabe que no solo... Me está mezclando dos cosas que son distintas. Juez. Fue expulsado de la judicatura por delincuente. Y escucha, inhabilitado para poder ejercer el cargo de juez. Como quería ser Estrella, engañado primero por Felipe González, el que fue primero que le dijo, véngase usted conmigo, que le voy a dar a usted vaselina. Y segundo, y fue condenado e inhabilitado por otro tipo de delitos, no por robar, señor, no me mezcle usted. El señor Griñán ha sido condenado por prevaricar. Por cometer un delito. Escucha. Prevaricación y malversación. Es que no existe solo robar, don José María. En el Código Penal existen otro tipo de figuras delictivas, como la que cometió su queridísimo presidente, el reptil o el lagarto. El fondo de reptiles era lo que organizaron. Iba a decir un taco. No lo diga, ahórreselo. Pero ha sido condenado por eso, no por robar, sino por otra cosa tan grave como robar. A ver, haga el apunte, por favor, le escuchamos. Como el otro día. ¿Estuvo usted con su amigo Garzón? No es amigo Garzón, ni mucho menos. Hice una entrevista y el señor Garzón me dijo un apunte que me pareció interesante. A ver, cuente. También lo vamos a reflexionar. Me dijo, es evidente que se está utilizando la justicia en España para provocar la caída de un presidente del gobierno y, por tanto... ¡Qué curioso! Y lo dice él. Y, por tanto, que fue al gobierno de Felipe González pensando que lo iban a hacer ministro y cuando no lo hicieran ministro se rebotó, volvió a la Audiencia Nacional y entonces se dedicó a sacar todo el tema de los GAL contra Felipe González para jorobarle, por venganza. Y eso dice él, que por cierto fue expulsado de la judicatura por escuchar ilegalmente y romper el derecho entre cliente y abogado, utilizando escuchas para luego utilizarlas contra ellos, rompiendo todo tipo de máxima de garantía judicial. Y por eso le expulsaron de la judicatura por prevaricador, que es el peor delito que puede cometer un juez. Me gustaría preguntar en alto si el señor Garzón está en lo cierto y se está utilizando la justicia... ¿Es fiable el señor Garzón lo que dice? Para determinados fines políticos. Después de que ¿Se está utilizando la justicia para determinados fines políticos? Hombre, él intentó utilizarla. ¿Por qué hay una condena de una forma en Andalucía y aquí en Madrid, pase lo que pase, se robe lo que se robe, pase quien pase, no pasa nada? Porque estamos hablando de los jueces, de los telespectadores, porque los jueces, como usted dice, son corruptos. Como decía mi compañero, usted está diciendo que los jueces son corruptos, que solamente condenan al PSOE y no al PP. Como decía mi compañera de tertulia, oye, el 98% de la gente está alfabetizada, ¿no? Pues que compare lo que ha pasado en Madrid con lo que pasa en Andalucía. Ya lo han comparado. Este feudo del PP, que siempre gobierna, pase lo que pase, porque tiene toda la maquinaria de televisiones, de justicia, de medios de comunicación. Roben lo que roben, que da igual que una presidenta plagie, robe del Eroski. No, José María, yo le voy a pedir un favor, ¿vale? Le voy a pedir un favor. Respete el Poder Judicial, entre otras cosas, porque entiendo que usted será demócrata. Y como buen demócrata deberá respetar la justicia. Y lo que no puede hacer es decir en público que los jueces han prevaricado, que los jueces cuando es un partido político va a hacer una cacería cuando es un partido político. Sí, lo he dicho antes, que ha habido una cacería con Chávez y Griñán de 13 años. Cuando ha habido otros procesos judiciales que efectivamente han sido muy lentos. Y es lo primero que ha denunciado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ha sido un caballero en este tema. Por cierto, le voy a pedir que, por favor, cuando vuelva hacer alguna acusación sobre el gobierno de Madrid, lo haga en base a condenas y no en base a denuncias que han sido archivadas. Y que, por favor, respete, es un consejo que le doy, de verdad, respete el Poder Judicial, porque de verdad lo que usted está diciendo son cosas muy graves que le pueden meter en muchos líos y creo que con mucha justicia. Bueno, fíjate, estoy temblando. Voy a hacer esta crítica como ciudadano de Madrid. Estoy harto de que en Madrid siempre gobierne el mismo partido político año tras año. Vote a otro. Desde que tengo mayoría de edad, pese a escándalos múltiples de mayoría absoluta. Lo siento por usted, pero los madrileños no opinan como usted. La mayoría de los madrileños no opinan como usted. Cuando esto pasaba en Andalucía, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamabais lo que pasaba en Andalucía cuando siempre, pese a los escándalos de corrupción, siempre ganaba el mismo partido político?
Pues vamos, Chávez, que si era el feudo, que si era el corralito, que si era el cortijo. Pues al final la democracia pues, les ha echado. Pues a ver, cuando... La gente, haga lo mismo, vote a otro. Si no le gusta el que tiene, vote a otro. Cuando toca en Madrid. Porque aquí, aquí la corrupción en Madrid el 28 de mayo del 2023... Aquí no pasa factura la corrupción. Hombre, yo creo que la gente cuando ha sido demostrado en juicio que era corrupto ha sido condenada. Estoy deseando que Almeida dijo que iba a acabar con Madrid Central, que es que seguimos con Madrid Central, más que nunca. A ver cuándo llega, lo digo ya como ciudadano de Madrid, ya que estoy hablando de Madrid, saco este pequeño apunte, aprovechándome la licencia, que a ver cuándo acaba con Madrid Central, que es que vi un cartel de él. ¿Pero quiere acabar usted con el Partido Popular en Madrid porque no le gusta que siempre gobiernen los mismos o porque no le gustan las políticas que están aplicando y que han hecho que Madrid sea el motor económico de España? Ambas, quiero acabar con ambas, por la corrupción y por aburrimiento. ¿Quitar por quitar o porque de verdad hay una alternativa enfrente que ofrece de verdad a los ciudadanos lo que ellos quieren? O no, porque es un gobierno que ofrece a los ciudadanos lo que ellos quieren. Yo creo que desde que Esperanza Aguirre, sus dos números uno, el señor González y Granados entraron en la cárcel. Pensaba que ibas a hablar de los hospitales. Yo creo. Es decir, que cuando ha habido corrupción en el PP, han sido condenados. Debería haber un cambio de ciclo. Usted ha dicho que nunca habían sido condenados. Cuando Cristina Cifuentes tuvo que dimitir por el máster y por haber robado cremas en el Eroski, pues creo que debería haber un cambio de ciclo, etcétera, etcétera. Y me puedo remontar. Es que, claro, ya estamos cansados de ¿Pero qué cambio de ciclo si los madrileños quieren la libertad que ofrece el Partido Popular? Y quieren un gobierno eficaz como el que ofrece el Partido Popular. Y de hecho se lo han demostrado hace menos de un año. ¿Algún apunte por el Gol Sur? Sí, no, a ver, a mí me da gracia porque nadie ha dicho que ha robado. La sentencia es por prevaricación y malversación. No hay robo, no hay hurto, no hay. Malversación es coger dinero público, que es de todos los españoles, dinero de los impuestos, y repartirlo entre sus amigotes para que se lo gasten en cocaína. No que se lo lleve él, eso es un delito. Por favor, es que, ¿sabe lo que pasa? Que deja a lo mejor la familia de Pepe Griñán o de Manuel Chávez pueden estar viendo este programa. ¿A qué amigos Manuel Chávez o Pepe Griñán han repartido dinero para que se lo gasten entre cocaína? Es que las palabras de delito a toda esa trama que han condenado los jueces. Pero que les han condenado por otro tipo de delito, don José María. Es que no entiende usted. Es que no lo entiende usted. Es verdad. Que no estamos hablando de lo mismo, hombre, que es otra figura delictiva, como su juez estrella, que no tiene nada que ver, que le están condenando por otro tipo de delitos. Señor Garrido, deje de acusar de corruptos a los jueces que les han condenado, que se va a buscar usted un problema. Se va a buscar usted un problema llamando corruptos a los jueces del Supremo. Usted ha dicho que el señor Griñán reparte dinero entre sus amigotes que se toman cocaína. Y digo usted, él supervisó, y sabía perfectamente lo que hacía. A los que han condenado. Esa acusación es mentira. No. Es mentira. Pero no ha visto usted lo que es mentira esa acusación. No ha visto usted la sentencia a usted a la que han condenado. Le da igual, pero si le está viendo esa familia, le está viendo esa persona. Pues bastante avergonzados estarán. Tremendamente injusto. Tremendamente injusto, se lo digo de verdad. O sea, es injusto que le condenen por cometer el delito que ha cometido. Tremendamente injusto. Pero el señor Griñán no ha cometido ningún delito. Que Griñán haya repartido dinero para dárselo a sus amigos que se metan con pues él. Eso la es por eso. Mentira. Pues José María, que es que no pues se la condena por eso. La sentencia dice eso. No se le ha condenado por eso. Ese señor tenía un puesto de responsabilidad en un gobierno público de una comunidad, don José María, y se le condena por otra cosa distinta. Otra causa distinta. No es robo, ni apropiación. No, escucha, José María. Escucha, tú lo sabes perfectamente. Se le condena por otra cosa distinta. Tiene que ver. A diferencia de y son 6 años de prisión. A diferencia de muchos telespectadores, no, Javier. Que no ha robado. Sabéis que los ERE se siguen repartiendo por parte del gobierno actual de Juan Manuel Moreno Morilla. Claro. Porque los ERES van a los trabajadores de Linares, hombre, pero justamente. Ahí está. Cuando van a los trabajadores y a los parados es correcto. Pero cuando se lo reparten a los amigotes para gastarlo en cocaína, es cuando interviene la justicia, que es lo que ha ocurrido en los ERES en Andalucía. O de serpientes. Mentira, eso no lo hizo ni Griñán ni Chávez. Pero usted no oyó las declaraciones del tipo que decía que mandaba al chofer a comprar cocaína con el dinero que habían, que Griñán sabía que se estaba desviando a esa red clientelar. Decir lo contrario es mentir. Y a mí me duele. ¿Sabes por qué me duele? Por el propio Griñán, por el propio Chávez y por su familia. A mí también me duele que cometan esos delitos con el dinero de nuestros impuestos. ¿Sabes lo que me duele? Que ayer una persona que está jubilada con Manuel Chávez en redes sociales, el hombre estaba con su familia. El hombre estaba con su familia. ¿Que son inocentes? El hombre estaba con su familia. Estaba en la playa y decían que había que ir a saludar. ¿Te duele un delincuente y no te duele una inocente? Jordi Pujol también está jubilado. ¿Te duele un inocente? Jordi Pujol también está jubilado y creo que su familia ha robado a manos llenas. 3.000 millones. Venga. Pero si está jubilado, pobre hombre. Y la mujer. También. 3.000 millones supone un montante de lo que han estafado. ¿O se han apropiado ilegalmente?
con ese 3%. Pero me hace gracia porque le da pena que este hombre y su familia esté. A mí me da pena que 180 millones de los parados para invertir, ¿no?, en los parados, en gente parada de Andalucía, en gente parada de Andalucía, no, que es ignorante, por favor, que no tiene ni idea de lo que habla. Pero ¿cómo, ¿vale?, no vas a saber yo? Vamos a ver, entonces, tengo familia de, que cobra, con dinero de los parados, que Javier, han cobrado los seres, pues, de la Carolina más, y Linares, me da mucha más pena. Son pobres a rabiar. Y cerró Santana. ¿Qué me vas a decir que no tengo ni idea? Es mentira. Entonces, lo que estás, Javier, entonces, hombre, que se aprovechen del dinero de los parados para, como usted dice, como usted ha dicho, y como la condena, la condena pone para putas, prostitución, cocaína y demás, marisco y demás cosas, eso es lo que me da pena. Es decir, que ese dinero no se ha invertido en los parados. Esa es la pena de lo que, realmente hay. Y repito, insisto y vuelvo a decir, este gobierno está mantenido en una moción de censura que supuso una condena de un 0,003% con lo que supone el montante de la Gürtel. 0,003%. Y a partir de ahí justificaremos lo que quieran justificar. Están condenados por prevaricación, que es el peor, uno de los peores delitos que nos pueden echar a los funcionarios, ¿vale? Prevaricación y malversación de fondos públicos. Y lo que dicen, el adelanto que ha habido, es que había partidas presupuestarias en las cuales no había ningún tipo de control sobre esas partidas presupuestarias. ¡Punto! Ahora justifique lo injustificable. Esa es la realidad de lo que hay. Bueno, que Pepe Villan puede ir a la cárcel en este país es una vergüenza, vale, y una injusticia enorme. Y punto. Alguien en esta mesa defiende que nuestros jueces son corruptos porque condenan injustamente a alguien que no ha cometido ningún delito. Pero hay una sentencia de un tribunal, hay una ratificación por parte del Supremo que dice que José Antonio Griñán ha cometido dos delitos, uno de prevaricación y otro de malversación, por lo que está condenado a 6 años de cárcel y a 15 años de inhabilitación. Por algo será que le han condenado. A veces nos preguntamos los ciudadanos, bueno, nosotros venga a pagar impuestos, venga a pagar impuestos, ¿y qué hacen con nuestro dinero? Pues a veces se organizan ERES para repartir entre los parados, gente que se queda sin trabajo porque hay un expediente de regulación de empleo, o a veces hay otros que roban ese dinero y se lo gastan en cocaína o en lo que sea. Por eso interviene la justicia. Yo a veces me pregunto, ¿qué de mis impuestos cuánto va al Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero? ¿A qué dedica el dinero que yo pago en mis impuestos? Bueno, pues hoy ya sabemos algo. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero se dedica a subvencionar espectáculos como este. Ha subvencionado esta fiesta en la localidad catalana de Ripollet, en la que vemos a una drag queen que apalea con un bate de béisbol sendas figuras, una de Isabel Díaz Ayuso y la otra de Santiago Abascal. A esto es a lo que el Ministerio de Igualdad destina las subvenciones de las que se nutren con nuestros impuestos para subvencionar este tipo de cosas, con el apoyo de la Generalitat de Cataluña y del Ministerio. No sé si queréis hacer algún rápido comentario acerca de esto. Pues hombre, yo acostumbrados a ver cómo disparan a la imagen del rey o a cualquier tipo de cosa, no me sorprende. Ahora sí, tomaría las medidas apropiadas o digo las justas, que están, además están tasadas, están en la ley. Es decir, este tipo de acciones, es decir, directamente al trullo. Yo creo que es un delito de odio, pero bueno, es una opinión, no sé, Carla. Y sobre todo de hacerlo, o sea, hacerlo firme. Es decir, hoy creo que han detenido al que incendió en Zaragoza. Sí. Ha ido al trullo sin fianza es y tal. Peligro. Bueno, estos señores están haciendo apología de un delito. No sé, yo creo que es un delito de odio, Carla. Yo también le voy a aprovechar que tenemos aquí un abogado en la mesa para preguntarle si no consideras que es un delito de odio, porque desde luego a mí me gustaría, aparte del delito de odio, que nos ponemos muy exquisitos cuando son determinadas figuras, me gustaría recordar que las políticas que estamos en el Partido Popular también somos mujeres. Y se supone que el Ministerio de Igualdad debe velar por todas nosotras. Uh-huh. Pensemos lo que pensemos, apoyemos lo que apoyemos y defendamos la ideología que defendamos. Entonces me gustaría que se acabara ya con esta caza que hay contra Isabel Díaz Ayuso, que también es mujer. Pero a lo mejor José María piensa que es libertad de expresión. No, ni mucho menos. Yo creo que esa actuación no tiene ninguna defensa. Bueno, bien. No sé, yo creo que sí que es delito de odio, no soy un jurista. En cualquier caso, me parece un error que con dinero público se subvencionen esos espectáculos. Y dos, no se pueden tolerar ese tipo de agresiones a ningún dirigente político y, por supuesto, ni a Isabel Díaz Ayuso ni a nadie. Bien, eso le honra. Hay una diputada, me gustaría que pidiesen cuántos delitos de odio se han imputado por ese tipo de hechos. Y os sorprenderíais muy ingratamente al respecto de lo que hay. Porque el muy alto porcentaje es con el colectivo solamente LGTBIQ+,
no hay con el resto de cosas actuales en punto como esta, parece que no interviene, no quiere intervenir, donde le interesa la Fiscalía Antiodio, cuando la Fiscalía Antiodio es por razones de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, me parece que no había ideología política. Por tanto, ya, digo, ahí tienes un punto para que preguntar a la Fiscalía Antiodio cuántas actuaciones puntuales contra algo que no sea ese colectivo se puede hacer. Primero, me hace mucha gracia, Javier, cuando habla del Ministerio de Igualdad. Es cierto, lo dice Carla, cuando esta mujer, el Ministerio de Igualdad, aunque este mismo gobierno, que ha indultado a María Sevilla, condenada igualmente, serán jueces fascistas, según como dice aquel señor, por llevarse dos años a un hijo, apartarle de, apartarle de la cultura, de la educación, de la sanidad, tener encerrado en una casa, y gracias a la policía una vez más, a la unidad escrita de los juzgados, se detuvo a esa señora, a la segunda y a la tercera, líderes de la Asociación Infancia Libre, afín a Podemos casualmente, y que este hecho le ha hecho un indulto porque eran madres protectoras. Y acusando injustamente y sin ninguna sentencia a Rafael, el padre, de abusador o de maltratador, como igual que la individua de Pardo de Vera, directora del panfleto este público. Por tanto, eso de igualdad, veríamos a ver. Cuando hay víctimas de agresiones en manada, agresiones físicas, es decir, violaciones por parte de manada de extranjeros, no es igual, es decir, que hay mujeres que son víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas de tercera, pues no defiende con el mismo ahínco a las que son víctimas de agresores españoles que agresores extranjeros, no sé por qué. Por tanto, sí que tiene este ministerio 520 millones de euros, que habría que ver, a ver en qué se lo gasta. Y si recuerda usted, Javier, me hace gracia cuando ahora que dice, estamos hablando de Andalucía, cuando entró el PP en Andalucía, había 41 millones y medio de presupuesto para la Casa de la Mujer, no sé si recuerdan, que era con el Ministerio de Igualdad en Andalucía. Sí. Y de los cuales 0,9 millones de euros era para proteger a las víctimas y el resto eran sueldos, mantenimiento, instalaciones, subvenciones y demás. Es decir, y eso a la izquierda rancia, ¿no es indigno? Es decir, de 42 millones, 0,9 millones, un millón era para proteger a la mujer y los otros 40 millones todo y medio... Era gasto para sueldos y chiringuitos. Eso es. Y no se indignaron igualmente. Pero de actuación objetiva, solamente esa mínima parte. Es eso es. Es decir, yo evidentemente lo que busco es que no se maten 40 mujeres, que no se asesine ni una mujer en España, que es lo que debería hacerse. Sigo diciendo, aunque me jorobe, esta ley no protege a la mujer. Esta ley no protege a la mujer y sin embargo se mantiene. Y sigo diciendo, mientras mantengamos tantos chiringuitos que no protegen a la mujer realmente, ese dinero debería emplearse en recursos, no sé, vigilantes de seguridad, policías y guardias civiles, medios telemáticos, como sea, para proteger realmente a las mujeres. Nos preguntamos, ¿a qué se destinan los casi 500 millones de euros que tiene de presupuesto el Ministerio de Igualdad? ¿A proteger realmente a las mujeres y hacer políticas realmente de igualdad? En fin, alguien quizá algún día nos dé una respuesta. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar de otro asunto escandaloso, el de la corrupción de menores. Ya lo saben, lo de las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana. Mónica Oltra tiene un serio problema, está imputada, se sentará en el banquillo para saber exactamente qué es lo que hizo la consejería que ella dirigía cuando se demostró que su marido había abusado sexualmente de una menor tutelada. Bien, pues a Mónica Oltra, que ya tenía ese problema, le ha surgido un nuevo problema. Resulta que la acusan de otro asunto relacionado con menores, acerca de si concedió o no la custodia y tutela de unos menores a sus abuelos, a un hermano sí, a otro no. En fin, un tema bastante complicado, pero que le puede generar nuevos problemas. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso.
elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es.